Vamos a hablarles hoy de tenencia responsable de animales, por eso los hemos invitado, están acá. ¿Cuáles son los conceptos básicos que ustedes tienen que saber sobre este tema? Hoy se van a ir de acá, todos estos chiquitos, conociéndolos. ¿Qué es lo que debo saber antes de traer un animal a casa? Principalmente, todos ustedes saben que un animalito no es un juguete. Un animalito, al igual que ustedes, tiene sentimientos de dolor, de tristeza, de abandono. Si yo le pego a un amigo, ¿le duele? Por supuesto. Entonces, ¿por qué le voy a pegar a un animalito? A un animalito le duele igual que le puede doler a un amigo. Un animalito puede estar triste. Un animalito siente el mismo dolor que podemos sentir nosotros. Y aparte, también se pueden enojar. ¿Qué son eso? Cuando un perro me muestra los dientes, ¿qué quiere decir? Que nos puede morder, exactamente, es una señal de alerta, que está enojado. Si un animal me muestra los dientes, no lo tengo que molestar. Y tengo que llamar a un adulto y avisarle, mira mamá, papá, o el adulto que esté, este animalito se enojó y puede morderme, entonces me alejo. No tenemos que hacer nunca enojar a un perro. ¿Por qué? Porque si yo lo hago enojar, le estoy enseñando que puede morderme. ¿Ustedes conocen qué animales pueden tener en una casa? Sí, sí conocen. Acá hay dos que conocen muy bien. Perros, principalmente, o gatos. Son los principales animales que yo puedo tener en una casa. En una casa no puedo tener tortugas, no puedo tener un mono, no puedo tener un puma, no puedo tener ningún animal silvestre. Los animales silvestres tienen que vivir en su hábitat natural. Si a nosotros nos gustan todos estos animales, ¿qué tenemos que hacer? Preservar su hábitat natural, proteger los bosques, todo lo que sea su hábitat natural lo tenemos que proteger para que estos animalitos se conserven. Sí, es muy suave tu perro. Ningún pajarito silvestre es una mascota. Los únicos pajaritos que podemos tener en una jaulita son los canarios. Ningún pajarito silvestre puede estar en una jaula en nuestra casa. Si a nosotros nos gustan los pajaritos, ¿qué tenemos que hacer? Plantar y cuidar los árboles. Si nosotros plantamos y cuidamos los árboles, todos los pajaritos vienen solos y cantan. Entonces, principalmente en una casa yo puedo tener perros o gatos. Principalmente. Eventualmente puedo tener otros animalitos como ser peces, para los cuales voy a necesitar una pecera, cobayos, conejos, para los cuales voy a necesitar, Cande, una jaulita que los proteja de los depredadores naturales que pueden ser los gatos, ¿sí? Los únicos pajaritos que yo puedo tener en una jaulita son los canarios. Antes de yo llevar un animal a mi casa, ¿qué tengo que pensar? Varias cosas. ¿Tengo el espacio suficiente para tener ese perro en un departamento, por ejemplo? No. Ese perro va a necesitar una casa muy grande. ¿Tengo tiempo para dedicarles? ¿Tengo tiempo para sacarlos a pasear? ¿Para ir a comprarle la comida? ¿Para darles de comer? Todas estas preguntas me las tengo que hacer antes de llevar el animalito a casa. Todos los animales requieren ciertos cuidados básicos y esenciales, igual que nosotros. Comida todos los días, la comida adecuada, agua limpia y fresca disponible todos los días. Y como todos nosotros, necesitan ir al médico cuando se enferman. Y como todas ustedes que están sentadas en la primera fila, para no enfermarse, necesitan ser vacunados. Los perros y gatos tienen que ser vacunados todos los años contra ciertas vacunas, pero principalmente la que no se tienen que olvidar nunca es de colocar la vacuna antirrábica. ¿Sí? Dentro de los cuidados básicos, yo ya elegí que iba a tener un perro. Lo llevo el perro a mi casa. ¿Qué es lo que yo tengo que saber cuando ya el perro está en mi casa? Los perros no deben deambular solos por la vía pública. Yo no les tengo que abrir la puerta y que salgan cuando quieran. Siempre con una correita, un collar y los paseo yo.
En Río Cuarto tenemos un problemón. Ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Estas imágenes en nuestras calles. Sí, está lleno de perros vagabundos, sueltos. Todos estos perros generan accidentes. La gente que pasa puede ser mordida, pueden caerse. Todos los que son refugios de animales ya no tienen más lugar. ¿Por qué no tienen más lugar? Los puede pisar un auto también, exactamente. No tienen más lugar porque están todos desbordados. Ya no entran los animalitos por ningún lado. ¿Por qué? Porque la gente no es responsable de sus animales. Como dijo Lucía, los puede pisar un auto, si están sueltos. Pero además de pisarlos un auto, ¿qué puede pasar? Se pueden enfermar. Y al enfermarse ellos, la vía pública, también nos pueden traer enfermedades a nosotros. Hay una enfermedad muy, muy grave que es la rabia. ¿Cómo prevengo yo la rabia, Rocío? Vacunando a mi perro y mi gato todos los años con la vacuna antirrábica. Si yo veo un murciélago que deambula de día o que está caído, nunca lo tengo que tocar. Le tengo que avisar a papá, mamá, al adulto que esté, que hay un murciélago que anda de día, porque los murciélagos que se caen de día o que deambulan de día son sospechosos de rabia. ¿Ustedes vieron a algún perro levantándose la caca solo? ¿Haciendo eso? No, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo, que soy un tenedor responsable, saco a pasear a mi perro con el collar, con la correa y con la bolsita en la mano. Entonces, cuando mi perro hace caca, como Candelaria, voy con la bolsita, la levanto y la tiro. Esto es muy responsable, Candelaria. Los perros por la caca nos pueden transmitir estos, que son parásitos. Entonces, cuando ustedes siempre, antes de comer, se tienen que lavar muy bien las manos. Y sobre todo cuando van a las plazas, cuando vuelven de las plazas, se tienen que lavar muy bien las manos. Porque en las plazas van todos los perros que hay sueltos en Río Cuarto, hacen caquita, y ustedes si tocan, después con las manos sucias pueden llevarse los parásitos a la boca, ¿sí? Entonces las manitos siempre limpias. Cuando yo juego con mis perros, nunca tengo que jugar a hacerlos enojar, porque si no les enseño... Claro, eso no hay que hacerlo. Enojar no hay que jugarlo. Siempre, juegos tranquilos, les tiro una pelotita, que busquen la pelotita, les tiro una botella. Nunca juegos agresivos, porque si no yo le estoy enseñando a mi perro que puede morder y que eso está bien. Entonces, juegos agresivos nunca. Si el perro muestra los dientes o gruñe, me alejo y llamo al adulto. Los animalitos, los perritos, tienen que tener su cuchita y su lugar para dormir. No tienen que dormir en nuestras habitaciones y en nuestras camas, porque si no yo les enseño que pueden estar ahí todo el tiempo y algún día yo puedo ir y me pueden sacar sonando ellos a mí, ¿sí? Porque se creen que es su lugar. Me paso. ¿A ustedes les gusta la pirotecnia? No. Rocío, no. A usted no le gusta. A usted tampoco. Bueno, la pirotecnia, sepan que es principalmente muy peligrosa para los niños. Nunca manipulen solas. Y si ven adultos que están manipulando, se alejan porque se pueden quemar. Bueno, así como ustedes se pueden quemar, los animales con la pirotecnia sufren porque no entienden. Escuchan un ruido muy, 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 muy fuerte, muchísimo más fuerte que nosotros, y no sabe qué está pasando, entonces se asustan. Cuando se asustan, se pueden escapar, pueden tener un accidente o incluso del mismo susto nos pueden morder. Entonces tratemos de evitar la pirotecnia. Ya hablamos de los perritos, de los gatitos, lo que podíamos tener en casa, lo que no podíamos tener en casa. Han visto en Río Cuarto hay muchos carros de caballos. Para ellos son las mismas recomendaciones, son seres vivos, sufren, sienten dolor, todas las mismas recomendaciones. Hay que tratarlos bien, hay que darles de comer, hay que ponerles vacunas, las mismas recomendaciones que veníamos hablando. Y como para cerrar estos consejos cortitos, nadie obliga a nadie a que tenga un perro o un gato en su casa. Yo tengo que pensar ante todo lo que estuvimos hablando, antes de traerlo a casa. ¿Puedo darle de comer? ¿Puedo llevarlo al veterinario? ¿Puedo dedicarle tiempo para jugar, para pasear,
para limpiar las sus necesidades que hizo? Bueno, todo esto me lo tengo que preguntar antes. Si yo no puedo cumplir con todas estas cosas, no tengo que tener un animal. Nadie me obliga a tenerlo. Y para colaborar con todos estos problemas que nosotros venimos charlando, que hay en Río Cuarto un montón de perros sueltos, ¿cómo podemos ayudar? En vez de comprar, adoptamos un animalito que esté en algún refugio, los vacunamos, recuerden sobre todo la vacuna antirrábica una vez por año, y los hacemos castrar para que no puedan tener hijitos. Bueno, la tenencia responsable hace referencia, digamos, a la parte responsable que tiene que tener una persona al poseer sus mascotas, digamos. Eso está enfocado desde el punto de vista del bienestar y de la relación que existe entre el humano y los animales, digamos. Este año vamos a más o menos educar a 5.500 chicos, ¿sí?, de toda la ciudad de Río Cuarto. Es súper importante, los chicos se súper prenden, los docentes también, así que bueno, los chicos son realmente una esponja y la concientización y el resultado que estamos teniendo es muy bueno. Bueno, Candy, contanos, ¿qué fue lo que te quedó de la charla, lo que te acordás de lo que enseñó la profe? De levantar la caca, de darles de comer y de darles de tomar. Y hacerles que jueguen. ¿Vos tenés perrito en tu casa? No. ¿Y vas a tener perro, una mascota, algo? Un cobayo. ¿Y qué vas a hacer con tu cobayo de ahora en más? Le voy a dar de comer, de tomarlo, le voy a hacer que juegue y levantarle sus caquitas.